toda la parte de proyectos eh, europeos eh, en la que voy a hablar aquí, eh, pues la llevo a cabo en otra facultad, que a veces también estas eh, relaciones y, eh, interfacultades y estos trabajos transversales y en estos proyectos europeos, ¿no? Donde. Precisamente se trata de cooperación, a veces incluso las cooperaciones dentro de las propias organizaciones son las más complicadas. Y, y bueno, y es en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas con, con, con el Instituto de Estudios de Ocio. ¿no? Y, y en, este, en este tema del desarrollo de audiencias culturales, que fue el tema en el que basé mi tesis doctoral, que se centró en el tema de la ópera, la defendía ya por el año 2012 y ya en el año 2013, pues bueno, casualidad. Eh, empezamos un proyecto europeo eh, con este tema y de ahí ya no hemos ido pasando de un proyecto, de un proyecto a otro. ¿eh? La verdad es que yo llevo toda mi vida profesional trabajando en proyectos porque antes de estar en la Uni trabajaba en consultoría eh, y, y bueno, me, siento, me siento muy cómoda trabajando en eso, pero la verdad es que nunca me había puesto a dar eh, un taller sobre la gestión de proyectos. O sea que esto es primicia y, y lo digo con toda humildad también porque bueno, pues lo, que, lo que he planteado no es absolutamente ninguna clase magistral, sino que más bien me ha hecho pararme a pensar sobre eh, mi experiencia en estos temas. Y tratar de estructurar un poco las ideas. ¿no? Entonces, por supuesto, bienvenidos, todos los comentarios y todas las aportaciones y todo lo que podamos completar, porque, bueno, esto para nada es eh, una hoja cerrada. ¿no? Lo primero que traigo es la trayectoria. Bueno, pues para que veáis un poco de, de dónde venimos. ¿no? Se, ha re, se ha recalcado muchísimo en, eh, en las presentaciones anteriores, en los casos, también lo han comentado en la presentación de Europa Creativa, pues la importancia, la importancia del consorcio, ¿no? Y cómo a veces pues, ha habido experiencias, eso, en la que un socio se tiene que ir, etcétera, etcétera. Y, y es cierto, lo suscribo totalmente. Nosotros empezamos en ADESTE que fue este proyecto que empezó en el año 2013 y duró hasta abril de 2016, fue, bueno, y ahí íbamos como socios. ¿no? Era un proyecto en el que eh, bueno, el objetivo era un Leonardo da Vinci y el objetivo era generar un programa de formación para profesionales del sector cultural eh, en, en torno al tema del desarrollo de audiencias, ¿no? y teniendo en cuenta esa visión estratégica de generar un plan de desarrollo de audiencias y tratando de hacer intervenciones reales. ¿no? Pero trabajábamos con individuos, que eran profesionales de diferentes organizaciones. ¿no? Eh, nos sumamos al carro porque ahí el, el líder eh, era la Fundación Fitzcarraldo, que son italianos que están en Turín y que tienen muchísima experiencia eh, en Italia ¿no? sobre este tema, pues casi, casi podríamos decir que son la, la referencia. Y es verdad que en ese primer proyecto pues, eh, íbamos un poco de, de novatos a nivel consorcio, porque éramos un consorcio que no habíamos trabajado antes juntos. Y nos pasó lo que contaba Bárbara, que les pasó a ellos, que un socio al final, a mitad del proyecto, pues, falló y, y se, se tuvo que ir, un, un, un socio eslovaco. Y eh, tuvimos la suerte de que se, bueno, se unió al carro en la ciudad de Varsovia, el Departamento de Cultura. Y bueno, pues aquello fue realmente maravilloso porque nos abrió otros horizontes eh, completamente nuevos y realmente hemos continuado eh, trabajando con ellos. ¿no? Entonces, el consorcio de ADESTE al final funcionó muy bien y fue la base de muchos de los proyectos que vienen a continuación. De hecho, veis que este otro proyecto de abajo, que es ADESTE Plus, que de hecho ha salido en las eh, presentaciones... Que ha, que ha puesto Isabel antes, eh, y que es un proyecto de Europa Creativa, pues es ADESTE Plus. Es decir, que, que viene efectivamente, nace de ADESTE y todo lo anterior también nace de ADESTE. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, a partir de ahí es cierto que eso ya es un punto a tu favor. El hecho de tener ahí un consorcio sólido, con experiencia, que se conoce, que se complementa, que, bueno, como comentaba Augusto, ¿no? que está bien empastado y que trabaja bien pues ya llevas mucho camino, mucho camino ganado ¿no? y eso es la verdad es que es una gozada. ¿no? Eh, bueno, aparece un, un proyecto que también, bueno, si estáis interesados en el desarrollo de audiencias, Engage Audiences, es un, muy interesante porque fue un estudio eh, que se hizo eh, sobre buenas prácticas en desarrollo de audiencias a nivel europeo eh, y en la que bueno pues documentamos casos etcétera etcétera y es muy muy interesante porque luego se sacan conclusiones a partir de las cuales bueno pues se puede intervenir también eh, y a bueno, después tenemos Connect, que es el proyecto en el que más me voy a centrar precisamente porque es el proyecto del que nosotros, como Universidad de Deusto, somos líderes y coordinadores. Y bueno, pues al final del que más eh, experiencia tenemos y más cosas podemos contar. ¿no? Connect es un Erasmus Plus, surge también de ADESTE porque también es un proyecto de formación en desarrollo de audiencias, pero en este caso eh, lo que hemos hecho es... Vale, sí, nos interesan los profesionales de la cultura, nos, nos interesa eh, la gente con experiencia dentro del sector, pero... Eh, lo que queremos, y además estáis viendo que, que, que no son Europa creativa, es decir, no hemos entrado por cultura, son desarrollo de audiencias, pero hemos entrado por la parte bueno, pues de, de formación, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Y de, por tanto la innovación esa innovación también, innovación educativa. ¿no? Eh, y eh, hemos hecho dos programas de formación, uno dirigido a profesionales con experiencia y otro dirigido a gente junior que está estudiando un posgrado o que acaba de terminar el posgrado y quiere trabajar en el sector cultural y lo que hemos hecho es juntarles, ¿no? Que tratar de cada uno tiene su propio itinerario formativo, pero trabajan en parejas ...sobre un proyecto de investigación-acción que interviene en un tema de desarrollo de audiencias. ¿Mm? Y ese era un poco ese elemento innovador ¿no? que, que, tratábamos, que tratábamos de cubrir. Además, bueno, de otra serie de elementos, bueno, que si tenemos tiempo os contaré, os contaré también. ¿Mm? Eh, bien, y eh, después aparece, y, y vamos, lo que quiero decir es que el consorcio entero de ADESTE está en connect todos estamos en Connect. Y hemos añadido dos socios nuevos, porque en Adeste estábamos ocho, en Connect estamos diez. Esos dos que se unieron son gente que nos encontramos por el camino en Adeste. ¿eh? A través de. Bueno, porque al final un proyecto de estas características no es solamente los socios trabajando. Eh, consigo mismos, no, ahí metidos en un laboratorio, sino que precisamente se trata de ampliar las redes, de generar nuevas conexiones, generar, no, y, en, y por el camino, pues te vas encontrando con muchísima gente súper interesante y, y en algunos casos, bueno, pues se se nos, se nos han se nos han unido de una manera o de otra, ¿no? También es verdad que, que con los profesionales, con muchos de los profesionales que trabajamos en Adeste, bueno, pues ahora también estamos eh, colaborando de una manera u otra también en Connect ¿Mm? y en Adeste Plus, bueno, pues eh, de nuevo también se ha aprovechado toda esa experiencia, todo ese conocimiento que teníamos como consorcio. Lo que pasa que aquí es cierto que se ha ampliado mucho. Es un proyecto a gran escala, el Adeste Plus. Estamos quince socios de diferentes categorías porque, claro, eh, en los proyectos anteriores estamos fundamentalmente eh, o universidades, pero fundamentalmente profesionales del sector cultural que son consultores. Que se dedican a agencias de desarrollo de audiencias o fundaciones como Fitzcarraldo y otros. En el caso de eh, Europa Creativa, pues claro, necesitábamos socios artísticos, socios que realmente fueran pues, eh, teatros, museos, etcétera, etcétera. ¿no? Y entonces en Adeste en Plus sí que hay socios artísticos, socios del conocimiento, vamos a decir que es donde la categoría donde entramos nosotros, y eh, socios más de. Bueno, de políticos, vamos a decir, ¿no? Que tienen capacidad de influencia eh, un poco a nivel de política cultural. Y eh, en este caso, bueno, pues también se partía de, una, eh, de un resultado de, de los proyectos anteriores, que era muy bien, hemos formado profesionales individuales, hemos, profe hemos formado a profesionales y a jóvenes que han trabajado juntos en organizaciones. Pero uno de los problemas que nos encontramos cuando vamos a intervenir. Es que una persona sola a veces bueno pues no encuentra el camino, tiene muchas barreras, o bueno, pues se encuentra solo dentro de la organización. Es decir, la gestión del cambio organizacional es un obstáculo tremendo. ¿no? Entonces, lo que dijimos es bueno, vamos a, a plantear un proyecto, y esto era la idea, ¿no? Vamos a plantear un proyecto donde trabajemos con eh, organizaciones en su conjunto. Con, con, con varias personas dentro de la organización como un proyecto y es lo que estamos haciendo en Adeste Plus en colaboración con Zaragoza Cultural y bueno y en el caso de, de España pues con, pues con Arinera que es un, un centro que depende de Zaragoza Cultural ¿no? y es trabajar con toda la organización para generar un proyecto de desarrollo de audiencias en el que bueno, pues tratemos de bueno, generar un cambio que tenga un mayor impacto vamos a decir tengo que decir también que todos estos proyectos que os estoy contando se han eh, llevado a cabo en diferentes países, que también es otro de, de los criterios importantes, ¿no? A la hora de, de pensar, bueno, pues eso. ¿Cuál es el impacto, no? Pues entonces, eh, cuanto más impacto, mejor. Cuanto más gente lleguemos, mejor. Cuanto más conexiones, cuanto más movimiento, cuanto más intercambio, mejor. Por eso, en el caso de Connect, por ejemplo, eh, esta formación que os digo con dos itinerarios, etcétera, etcétera, eh, pues se ha llevado a cabo en España, en Italia, en Polonia, en Inglaterra eh, y en Dinamarca, ¿vale? Y bueno, y de momento ahí siguen y seguimos con los ingleses y en, y en Adeste plus ahí está el interrogante del Brexit que también bueno pues veremos por dónde eh, acaba, pero, pero bueno pues de momento ahí estamos, ¿vale? Vale, y como Vamos a ir ya estructurando un poquito las ideas. Hemos hablado de, bueno, pues de esta necesidad. ¿no? Todos aquí, pues estáis aquí porque estáis interesados de una manera u otra en presentar alguna propuesta, en presentar algún proyecto ¿no? que ojalá pues, eh, sea aprobado. ¿no? Entonces, precisamente. Quería empezar eso, hablando de estas dos fases que parecen muy distintas, pero que luego realmente están muy relacionadas. ¿eh? Y lo vamos a ver también con los criterios. ¿no? Tenemos esta primera fase y es cierto que al final se necesita tiempo, porque tú necesitas tiempo para eh, desarrollar la propuesta, para presentarla y no llegar a ese momento de tensión del botón verde, tal. Pero es que luego pasan no sé cuántos meses hasta que al final la resolución bueno, es positiva o negativa o lo que sea, ¿no? o te quedas en lista de espera como nos quedamos nosotros, que ahora os voy a contar también, ¿no? eh, y después el proyecto se selecciona, o sea que realmente es cierto, es cierto que, pasa, que pasa mucho tiempo. Nosotros eh, y el taller está más orientado a esta fase de aquí. ¿Vale? a la fase de gestión, porque es lo que, lo que me han pedido, ¿no? la, la fase de gestión de proyectos internacionales. Pero no quería eh, bueno, pues dejar de, de pasar la oportunidad también de, de unas pinceladas también de, de cómo fue también nuestra fase de, de propuesta. ¿no? Entonces, bueno, para dinamizar ya un poco a mano alzada, ¿no? ya sé que habéis contestado un cuestionario y, y que muchas de estas preguntas ya las habéis contestado, pero… ¿Cuántos habéis presentado al menos una propuesta del proyecto europeo? Venga, mano alzada. Bueno, muy bien. Vale, y ahora una pregunta de examen, porque realmente esto ya os lo ha archivado a gusto. ¿Qué pensáis que se valora? Venga. ¿Qué pensáis que se valora? Bárbara. La complementariedad me refiero a que no, o sea, no tengamos todos los en el mismo perfil, sino que también haya esa. Eh, que nos complementemos ¿no? los distintos partners, ¿no? Vale, Voy a ir apuntando ideas, porque si no, a mí ya se me empiezan a olvidar las cosas. Complementariedad en, en el partenariado. La claridad de la propuesta. Partenariado. Vale. La claridad en la propuesta. Esto es muy importante. Es muy importante en todo y también con cualquier rector. Yo siempre que leo trabajos académicos de, de mis alumnos, por favor, estructuras. Claro que se que se entienda la narrativa, que porque si no, ya el evaluador probablemente se empieza a remover en su sitio. ¿Qué más? Venga, más ideas. El elemento europeo, uh -huh. efectivamente, porque por eso nos estamos presentando el factor componente, ¿no? europeo. Por eso nos estamos presentando a esta convocatoria, si no efectivamente pues tiraríamos por otro sitio, entonces eso efectivamente tendremos que, que señalarlo. Venga, alguna cosa más. La, la viabilidad económica. El propio... Viabilidad económica, ¿en qué sentido? Que el presupuesto que presentes tenga... Que tenga sentido, ¿no? Es decir, que están justificados los diferentes apartados, que de repente, efectivamente, sí es cierto. Y ahí, bueno, a veces hay unas ciertas normas no escritas, ¿no? De que, o a veces están incluso escritas, ¿no? Pues que, yo que sé, el paquete de gestión de proyecto, pues que no sea más de un 15% del presupuesto. Que, que, que en realidad lo que nos tenemos que centrar es en qué es lo que vamos a hacer, en el objetivo, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, pues esa esa fundamentación, esa justificación de, de, que, de que todo está cuadrado. Venga, ¿alguna cosa más? Sí, la adecuación la, la a, pues a la convocatoria específica, con ¿no? los objetivos de la, de la convocatoria. Uh -huh. específica. Muy bien, sí. Sí, yo creo que eso también lo hemos recargado antes un montón objetivos de la convocatoria y que tenga sentido, ¿no? Por eso, pues, por ejemplo, aquí si estamos hablando, eh, bueno, pues, de Erasmus Plus, pues estaremos hablando de temas formativos Si estamos hablando aquí de Europa Creativa, pues claro, nosotros tuvimos que buscar los socios artísticos y entonces, bueno, pues, en los diferentes países eh, hay socios de estas características, ¿no? Vale, algo más. La innovación del proyecto. Uh -huh. Puede ser. Sí, no puede ser, no es seguro. La innovación. Entonces, esto, pues claro, hay que, hay que justificarlo, ¿no? Y hay que realmente bueno, pues decir cuál es ese valor añadido, ¿no? Que, que estamos aportando, etcétera, etcétera. ¿Mm? Bueno, pues tiro para adelante, yo seguiría aquí charlando, pero sí que es cierto que tenemos que controlar un poco el tiempo. Así que los criterios que yo pongo aquí, realmente nos ha puesto a gusto. Eh, ...al principio de su presentación. Esta relevancia tiene que ver con ese componente europeo... ...tiene que ver con ese nos ajustamos a los objetivos que, que habéis dicho eh, por aquí... ...tiene que ver con la innovación, con, bueno, pues, y qué aportamos... ...por qué este proyecto es innovador, ¿no? Y todo eso, bueno, pues efectivamente se mira con lupa... ¿sí? Y, ...y se siguen una serie de criterios. La calidad, esa claridad de la propuesta, bueno, pues también... Tiene que tener una calidad del proyecto, o sea, el proyecto tiene que tener calidad en el sentido de cómo se ha diseñado, de cómo se va a implementar y efectivamente, bueno, pues que eso se refleje en un presupuesto que, que tiene cabeza, que, que está justificado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que realmente el diseño sea bueno y que, bueno, estemos diciendo cómo lo vamos a llevar a cabo. Entonces, en ese sentido también, cuanto más detallados esté todo mucho mejor. Entonces, aquí cuando hemos visto, antes creo que ha salido el límite de 30 páginas, aparentemente ahora podéis pensar, jo, que es muchísimo, no es nada, 30 páginas no es nada. O sea, y realmente hay que pensar muy bien lo que se cuenta en esas 30 páginas para ser súper concreto, al final es una síntesis de un documento probablemente muchísimo mayor y de un trabajo que tiene que haber detrás enorme, ¿no? La, la, el partenariado, es lo primero que ha dicho Bárbara y efectivamente es uno de los apartados que también pues que se valora muchísimo, ¿no? Y entonces bueno pues esa calidad del equipo bueno pues pesa pesa mucho, ¿no? Por eso al final cuando conoces con quién estás y has trabajado antes bueno pues las cosas son mucho más fáciles. por un lado, porque fluye todo mucho mejor y la propuesta va a ir todo mucho mejor. y por otro lado, también bueno, pues porque es uno de los puntos que se, que se valora. no lo habéis comentado aquí. Eh, en, en, en esta pequeña o muy rápida lluvia de ideas que hemos hecho, pero uno de los elementos fundamentales es el impacto. y es la diseminación. Y el impacto, por eso yo antes decía, ¿no? que, que claro, no es que estemos trabajando los socios sin más, sino que, bueno, ¿y esto a quién va a impactar? Por ejemplo, en nuestro caso, en Connect, estos programas formativos, pues eh, están viniendo tantos estudiantes, tantos profesionales, tantos mentores, aquí en Polonia, en los diferentes países, además estamos haciendo encuentros, yo qué sé, ¿vale? Entonces, es tratar de buscar todo ese impacto y además tenemos que contarlo y esto es muy complicado. Es fácil contarlo en la propuesta, pero luego llevarlo a la práctica muchas veces vamos tan a contrarreloj con todo que bastante tenemos con sacar el programa, que es que luego encima hay que contarlo. Y claro, es fundamental, es fundamental, porque a veces lo que no se cuenta, pues como que no existe, ¿no? Entonces, bueno, pues esto simplemente a modo de, de chascarrillo y de... Esto es ese informe confidencial ¿vale? que, que, que recibimos nosotros cuando nos asignan el proyecto. En nuestro caso, pues tuvimos 80 puntos sobre 100 en cada uno de estos eh, conceptos. Lógicamente, pues nos criticaron aspectos. Eh, hay, hubo aspectos que estuvieron muy bien valorados, ¿no? Eh, como por ejemplo, pues ese tema del equipo, el tema del intercambio, pues nosotros habíamos metido unas movilidades de aprendizaje. Que, eh, bueno pues en las que nos juntamos con participantes de los distintos países etcétera etcétera y que por tanto promueven esa interculturalidad ese intercambio etcétera etcétera que merece la pena y que eso fue valorado y bueno pues también nos valoraron por ejemplo el hecho de que, ten, que tenemos un equipo de trabajo que se dedica a controlar la calidad que tenemos un equipo que se dedica a la evaluación, otro que, en fin, ahora os voy a enseñar un poco también el proyecto para que veáis cómo lo tenemos. Es un proyecto complejo, es un proyecto de casi un millón de, de euros, eh, y bueno, y lo mismo le pasa a este, ¿vale? Son maquinarias que, que bueno, pues que hay que contar muy bien. Oye, te dan un millón, pues por tanto tienes que asegurar que realmente vas a hacer las cosas bien, ¿no? Y al final, bueno, esto va un poco en esa línea, ¿no? Con estos 80 puntos nos quedamos en la lista de espera con lo cual bueno, pues dijimos bueno, pues no sabremos si habrá posibilidades. y esto fue en julio. y en noviembre de repente llegó un mail. y estábamos los cuartos en la lista de espera y entramos. y fue como bueno. Buah, qué que hemos entrado. que hemos entrado. la verdad es que había gente que ya, pues había tirado la toalla. pero, pero bueno. y empezamos en enero de, 2000, de 2017. vale. y en este caso fue a este. que a este plus, pues sí que entró directamente. Eh, lo concedieron en julio. vale con 85 puntos. Veréis que, que los, los puntos están un poco diferentes eh, repartidos en un programa y en otro, pues entiendo que también las cosas van cambiando, pero los criterios al final pues son los mismos, los de relevancia, calidad del proyecto, calidad del equipo, impacto y diseminación. Vale. pero claro, cuando te dan, al principio, pues te da el subidón, no, guau, que nos lo han dado, que nos lo han dado, que nos lo han dado, pero cuando pasan dos horas o un día o así, y dices, uy, y ahora tenemos que hacerlo. <laughs> a ver, vamos a ver, ¿qué han pasado ocho meses desde que mandamos la propuesta aquí qué dijimos? Uy, y aquí qué estábamos locos, estábamos, bueno, en fin, el caso es que hay un momento ahí de, de pánico, pero bueno, pues luego todo echa a andar y al final, pues las cosas se van haciendo. O sea, nosotros hemos tenido tres años, estamos ya a punto de acabar y la verdad es que mirando atrás bueno pues eh, estamos muy satisfechos de, de lo conseguido y, y bueno pues hemos aprendido y nos hemos enriquecido todos todos mucho ¿no? eh, Bueno. Entonces llega el momento de pasar a la siguiente fase. Nos han seleccionado, ¿vale? Pasamos a la fase de gestión del proyecto. Ahora sí que hay que gestionarlo. Y ahora tenemos que coger la propuesta. He puesto aquí, esto es el formulario este que comentaba antes Isabel, del de Word este de las 30 páginas, que en el Erasmus Plus nuestro pues tenía casi 100. Eh, pero bueno, pues, y esa es la Biblia, a priori. ¿Mm? Aunque es cierto que, como decía Imanol, pues las cosas también se pueden cambiar razonadamente, hablando con, con Bruselas, etcétera, etcétera. Pero claro, todo tiene que tener una justificación. No es porque a mí me da la ventolera y de repente lo cambio todo, sino porque, bueno, pues por lo que sea, ¿vale? Pues porque además tres años eh, o cuatro años, pues es muchísimo tiempo y las circunstancias, pues hay, cambian y hay cosas que hace cuatro años tenían sentido y igual ahora no lo tienen tanto. ¿eh? Pero bueno, pues ahí no pasa nada. Pero en principio, claro, pues nos comprometemos a cumplir esos objetivos con la calidad que dijimos que los íbamos a cumplir, en el tiempo en el que dijimos que lo íbamos a cumplir, y bueno, pues tratando de impactar lo máximo posible y de hacer también esa diseminación eh, que sea eh, la máxima posible, ¿no? Vale, ¿cuántos habéis presentado propuesta? ¿Cuántos habéis participado en un proyecto europeo? Venga. Bueno, pues, pues casi, casi, casi más de los que habíais presentado propuesta, vale. ¿Y cuántos habéis liderado un proyecto europeo? Imanol. Ah, y Iñaki. Vale. Bueno, pues tenemos aquí dos, eh, dos líderes, vale. Bueno, pues vosotros me ayudáis, vale, con todo lo que con todo lo que viene a continuación. ¿Mm? Bueno, entonces la pregunta, y os voy a dejar ahora, sí que esto no va a ser así en frío, pero un minutillo o dos para que podáis hablar con la, la persona, las dos personas, tres personas que tengáis al lado, ¿vale? Eh, vamos a hacer una pequeña lluvia de ideas sobre esta pregunta. ¿Cuáles pensáis que son los retos? ¿Vale? Algunos tenéis experiencia, otros quizás, pues no, pero ¿qué os imagináis? O sea, gestionar un proyecto ya de por sí tiene retos, si encima estamos hablando de un proyecto europeo. ¿Cuáles pueden ser esos retos? Venga, pues un minuto con la persona o detrás, si no tenéis, os podéis dar la vuelta como queráis, ¿vale? Y, y lo ponemos en común. Venga. Bueno, os voy a cortar, ya veo que estáis muy a gusto y que el, que el tono de la conversación va subiendo, con lo cual <laughs> me alegro. ¿eh? Vamos a poner en común. Venga, ¿qué ha salido por aquí en los grupos? cultural, ¿no? Cultural. Y por otro lado, hablas de muchas instituciones, igual esa multiplicidad, ¿no? Muchos agentes, no sé si. Por ser de distintos países, de distintas procedencias y luego también de distintos entornos. Claro. Uh -huh. Muy bien. ¿Más ideas? Bueno, dejo luego, si sí. no se dice la segunda, lo comento. Vale, vale. Sí. Bueno, nosotros también hemos eh, mencionado las que acaba de mencionar la compañera, pero también tener unos objetivos muy claros, unos plazos bien delimitados, eh, una metodología, eh, un seguimiento tanto técnico como económico del proyecto y luego canalizar también las diferentes eh, entidades culturales de cada uno de los partners. Perdona, repite lo último. Hay eh, coordinar o empatizar sí. con las diferentes realidades o culturales de cada uno de los partners. Uh -huh. Vale. Sí, que puede ser, bueno, esta diversidad cultural sí. de aquí, y de uh -huh. cómo nos entendemos, pero sí que es cierto que eso tiene otra derivada también, uh -huh. y es eh, el, el, Vamos, eh, los diferentes contextos y cómo aplicamos ¿no? eh, uh -huh. el proyecto en los diferentes contextos. Pues que eso, por ejemplo, eh, es cierto que a nosotros nos ha pasado en todos los proyectos. ¿no? Y nosotros ahora tenemos está, hemos desplegado la formación en estos cinco países que os digo, pero la formación en su esencia y en su esqueleto es igual, pero pero bueno, ha tenido que adaptarse a las diferentes realidades, ¿no? O sea, que sí, muy bien, diferente diversidad cultural, vamos a poner aquí diferentes contextos también. Vale. Venga, pues más que rule el micro. Bien. Eh, nosotros hemos comentado pues mantener uno de los retos eh, mantener una mirada global sobre el proyecto, uh -huh. no tanto salirse un poco de las necesidades personales o de, de la situación personal y mantener la mirada global de lo que se pretendía, uh -huh. el reto de la comunicación, mantener una comunicación fluida en un idioma que muchas veces no es el nuestro no. y el tema del impacto final, eh, conseguir un impacto final. Y que quede la diseminación y el, y el impacto final del proyecto. Sí, y que al final el impacto y casi casi te diría, ¿no? El legado, ¿no? O sea, dices que quede algo, o sea que, 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 que al final, cuando acabe el proyecto, de repente puf, no desaparezca todo como una nube, ¿no? Que sino que bueno, pues realmente haya quedado algo, ese legado. Uh -huh. Bueno, en nuestro caso sí que hemos hablado, hemos hablado mucho del tema de la comunicación y la fluidez en la comunicación, pero ya no solo respecto a, al idioma, uh -huh. sino la importancia de definir bien los canales de comunicación entre los que te vas a manejar entre los partners, porque a nosotros nos está ocurriendo muchas veces que, vale, aparte de que los tiempos, muchas veces tú mandas un email y la persona que te va a responder tarda, tarda mucho en responderte, o al revés, igual eres tú el que haces el cuello de botella, ¿no? Y tardas muchísimo uh -huh. en en generar valor y en ir desarrollando el proyecto, pero muchas veces en los canales de comunicación a veces estamos utilizando el email, otras veces contactas por Facebook con no sé quién, otras veces con alguien tienes un móvil, con otra persona le haces un Skype a toda leche porque le pillas por ahí en la lista y muchas veces no sabes dónde con nosotros tenemos una herramienta del proyecto europeo en el que estamos que se llama Trello y en Trello trabajamos y nos va bastante bien, sí, pero al final... También. Al final tenemos un montón de canales de comunicación, ya me ha pasado alguna vez, que me han dejado un mensaje, me han querido contactar conmigo y de repente está todo el fin de semana, que no entra en Facebook, que no entra no sé dónde y claro. leches, llevas cuatro días de retraso. ¿no? Entonces, claro. definir muy bien esos canales y definir muy bien los tiempos mm -hmm. y los compromisos en los que tú te vas a comunicar con tus, con tus socios me parece clave. Muy bien, muy buena observación. Sí. Pues... Alergia al micro. Nosotros hemos hablado de eh, establecer esos roles ¿no? eh, sí. de cada uno de los, de los partners, decir, que se sienten identificados con ellos y después también hemos hablado de la labor del, del líder, ¿no? que, tiene, que quién, es, que es fis, ¿quién fiscaliza digamos, el trabajo que desarrolla cada, cada cual. ¿no? Sí, el líder ahí está de guardián. De... <laughs> de que se, al final se cumplan las cosas ¿sí? un poco de poli malo algo más por ahí atrás Isabel han dicho todo lo que tú <totipos> Una, que la propuesta pasa sobre papel pero luego cuando te encuentras con trabajar en el proyecto la realidad pues a veces es, es bastante diferente Entonces, es el salto ¿no? del papel la propuesta al uh -huh. proyecto y luego también las dificultades a veces que están relacionadas con la gestión económica uh -huh. Sí, que aparecía aquí, ¿no? este seguimiento financiero, pues que, que, realmente, bueno, pues sí que es interesante y eso, bueno, recae, recae sobre todos, porque al final todo recae sobre todos, ¿no? pero sí que es cierto que el líder ahí, bueno, pues tiene un papel más importante y, bueno, nosotros la verdad que en la Uni sí que tenemos la suerte de tener una oficina de soporte a proyectos y entonces, bueno, yo toda esa parte ahí me meto, me meto poco. La, eh, hay gente que está dedicada, no full time, porque es gente que lleva muchísimos proyectos a la vez. Lo mismo que, que al final, pues yo tampoco estoy full time al proyecto. Yo tengo que dar mis clases, estoy en varios proyectos a la vez y entonces, bueno, pues al final y eso nos pasa a todos, ¿no? Y esa, ese comentario que iba también por la comunicación, bueno, pues tiene que ver también, bueno, por, por, porque al final cada uno estos proyectos caen además de todo lo demás que tenemos que hacer en cada una de nuestras organizaciones, ¿no? y es una de las cosas complicadas. ¿no? Bueno, pues muy bien, han salido muchísimas cosas. Yo había puesto aquí una lista, pero que se queda súper pequeña, así que ya me da casi hasta vergüenza ponerla, pero fue un poco mi brainstorming individual ¿no? y mi reflexión sobre, eh, sobre bueno, la experiencia especialmente en Connect, efectivamente esa diversidad cultural, como, bueno, es cierto que en Connect... Eh, veníamos de Adeste, nos conocíamos muy bien y la diversidad cultural quizás se ha notado menos en cuanto a choques o algo así. En Adeste Plus, por ejemplo, en febrero, que estuvimos eh, los socios, eh, los knowledge partners, vamos a decir, tratando de diseñar bueno, pues, eh, un tema para la formación de, de, de los socios artísticos, y ahí teníamos algún socio nuevo, eh, los croatas, y bueno algunos otros y sí que notamos esa diversidad cultural porque de repente estuvimos hablando en inglés de lo que significaban los términos ¿no? de lo que significa la gestión del cambio de incluso pues eso el propio término de audiencias las diferentes los diferentes matices que tienen de interpretación en los diferentes idiomas ¿no? y entonces bueno, pues eso también puede generar a veces eh, malos entendidos eh, o pequeñas cosas que, que pueden bueno, complicar un poquito eh, el tema los múltiples agentes, la coordinación, cuantos más, mmm, más eh, socios, pues bueno, fantástico, más impacto y tal, pero el tema de la coordinación, pues se complica exponencialmente, claro, no? tenemos que recopilar eh, toda la información y en ese, sitio, en ese caso, ejemplo, todo ese seguimiento financiero y de, de horas dedicadas al proyecto, de, de facturas o gastos que hay que. Bueno, pues ahí, bueno, yo, suerte que tenemos ese departamento de soporte que son las que al final andan detrás de esos temas. ¿no? El trabajo en la distancia, la dificultad de comunicación, los canales de comunicación, un poco en esa línea, ¿no? Cumplir los plazos. Al final, el proyecto va a acabar y es cierto que, eh, bueno, pues eh, nosotros en el conjunto. Hemos cumplido, pero por el camino nos hemos ido desviando. Bueno, son desviaciones que al final tienes que justificar, algunas están justificadas y realmente tiene sentido esos pequeños retrasos y a veces pues, son inevitables, ¿no? Pues porque el papel es papel y lo pensamos en papel y cuando nos ponemos a andar, bueno, pues vemos que surgen otros temas, pero cumplir los plazos es complicado a veces ¿eh? y supone también estar detrás, ¿no? Y esa diseminación constante, por lo que os digo, pues porque a veces vamos con la lengua afuera y bastante tenemos con hacer esos resultados o, o llegar a hacer, ¿no? Y que a veces pues esa diseminación, pues no le damos tanta importancia y realmente es algo que hay que repensarlo, ¿no? Porque tiene mucha y mucha importancia, ¿no? eh, Y luego, bueno, pues esa gestión administrativa también del líder o ese rol del líder que ha aparecido aquí, que, que también es muy importante. ¿vale? Bueno, el caso de, de, del proyecto, os voy a pasar aquí y bueno, los materiales que tenemos nosotros de diseminación y vais pasando cogéis os, os dejo ahí el, el tríptico y os paso también las, las postales que, que bueno básicamente y esto es un copia pega de, de eso sí que bueno que son materiales bueno pues que hay que generar ¿no? que, que tenemos que también ir repartiendo eh, y que bueno el proyecto más o menos pues ya os he contado de qué va o sea, básicamente es un proyecto que tiene como centro el desarrollo de audiencias, pero a través de la capacitación, de la formación a profesionales y a gente junior para facilitar el, eh, bueno, el, el, la entrada en el mundo laboral, vamos a decir. Además, tiene otro elemento innovador, que es el hecho de que estamos colaborando gente del sector y organizaciones del sector con universidades. Que aquí aparece también otro elemento esta diversidad pues eh, también a veces pues las universidades eh, pues bueno pues somos un poco especialistas porque bueno pues tenemos nuestros procedimientos y en este caso de la formación pues también ha sido muy enriquecedor porque hemos conseguido bueno pues hacer una por ejemplo pues, sacar un programa de posgrado en desarrollo de audiencias que luego os pasaré que ese es nuestro legado del proyecto eh, y que bueno pues que es algo innovador en España y eso ha ocurrido en España eso ha ocurrido en Polonia, pero eso, por ejemplo, no ha ocurrido en Italia. ¿Por qué? Porque no había una universidad detrás. ¿no? Bueno, y eso era un elemento innovador. El hecho de que hubiera, por ejemplo, una universidad, el hecho de unir gente junior con gente más eh, exper eh, experta, el hecho de, por ejemplo, mezclar metodologías sobre. Eh, bueno, pues temas de, de conceptos, de desarrollo de audiencias, etcétera, etcétera, con metodologías más blandas ¿no? de esto, de las soft skills que, que se dice en inglés. Y también, perdonad, pues, porque aquí van a aparecer muchas diapositivas que están medio en inglés, medio en castellano. Ya sé que es horrible, pero aquí los que venimos de proyectos europeos estamos acostumbrados. Es que además no es ni, ni inglés, es inglés bruseliense, que hablamos todos. Aquí es, bueno, es nuestro medio, ¿no? nuestro instrumento de, de comunicación. Y pido disculpas de antemano, pero bueno, cuando le he oído hablar a Isabel, que también ya ha empezado a hablar de los forms y de las cosas, digo, bueno, pues ya está, ya me ha abierto el camino. <laughs> Así que, bueno, y esto, ¿no? Eh, ha sido un proyecto de tres años, un proyecto que empezó el 1 de enero de 2017 y que acabará este 31 de diciembre de 2019, que ya llevamos casi todo el camino andado y que, y que bueno, que estos son los diez socios que, que tenéis aquí. ¿Vale? Los, las universidades, pues somos... De gusto, eh, los polacos que son Adam Mikiewicz University de Poznan y eh, los ingleses que son Goldsmith University of London. Estas son las tres universidades. Luego tenemos una red que es Cat, no sé si la conocéis. una red que fundamentalmente agrupa eh, pues, eh, académicos, universidades, pero también hay otro tipo de entidades eh, en la gestión cultural. Y bueno, y esto fue uno de los aspectos también valorados ¿no? dentro de esa diversidad del consorcio. Entonces, tenemos aquí a Asimétrica porque la idea también era que, que existiera colaboración universidad-empresa en cada uno de los distintos países donde se iba a llevar a cabo la formación. Por eso aquí Deusto ha estado colaborando con Asimétrica, Goldsmiths ha estado colaborando con The Audience Agency, que tampoco sé si lo conocéis, pero son súper relevantes en Reino Unido, es una agencia de desarrollo de audiencias, realmente son de los que más saben eh, en este tema. Eh, y la idea era así, trabajar en parejas, ¿no? En Polonia trabaja la ciudad de Varsovia, el departamento de cultura, con eh, la Universidad de Poznan, y después tenemos en Italia, bueno, Italia y Dinamarca son los que se nos quedan ahí sin universidad. Eh, en Italia, Fundación Fitzcarraldo con Melting Pro. Son dos eh, organizaciones que básicamente hacen formación, consultoría en estos temas. Y eh, el centro este, CKI, que son los daneses, y que estos es, bueno, han, tra han trabajado con universidades eh, de forma puntual, ¿no? porque en todos los proyectos, esto nos ha comentado, pero también podemos incluir partners o socios que no son socios, <laughs> socios, socios de verdad, eh, pero que son asociados, vamos a decir, no y es gente con la que podemos tener cierta relación y eso es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Dinamarca. Bueno, entonces, dentro de la gestión del proyecto, ¿cómo se organiza el proyecto? Pues el proyecto se organiza en paquetes de trabajo. Y esto es lo que hay que definir muy bien también en la propuesta, y esto luego nos ayuda a llevar el, el, el trabajo a cabo, vamos a decir, ¿no? Entonces, dentro de estos paquetes de trabajo, pues un paquete de trabajo obligado siempre es el de gestión de proyectos que nosotros siempre lo llamamos el bp1 porque es como el que sienta las bases ¿no? y es el que, que va a estar ahí eh, llevando todo ¿vale? vale y de esto bueno pues eh, voy a hablar un poco ¿no? y ahora os cuento un poco el resto de, de os cuento también un poco el resto de paquetes ¿eh? pero tampoco me quiero ir mucho de, de, del hilo. Básicamente, el líder tiene que garantizar que el proyecto llega a su fin, cumple los objetivos y que cada uno cumple con lo que tiene que cumplir, ¿vale? Y que tenemos una asignación eficiente de recursos, que cumplimos los plazos, que no nos vamos del presupuesto y gestionamos esa relación con la agencia, con la EACEA, eh, pues porque lógicamente la agencia no va, no va a hablar con todos los socios, habla con el líder, ¿vale? Entonces esa, eh, esa relación pues la lleva el líder, ¿no? Y por otro lado, pues esa gestión también de, de los riesgos. Vale. entonces en eso, para mí esa estructura de paquetes de trabajo es fundamental no porque es como la que sienta las bases de todo eh, nosotros aquí, eh, bueno, pues teníamos una, unos paquetes que iban entrelazados, que los llamábamos aquí, bueno, pues como está eh, que iban como en cascada, vamos a decir, porque necesariamente tienen que ir uno detrás de otro, y luego hay una serie de paquetes como transversales, ¿no? como la gestión de proyecto, que funciona desde el 1 de enero del 17 hasta el 31 de diciembre del 19. Bueno, aquí nosotros, una idea importante es que cada paquete de trabajo tiene un líder. Está el líder del proyecto y están los líderes de los paquetes de trabajo. Que no quiere decir que es ese, ese socio el que hace ese paquete para nada, pero es el responsable de que eso salga adelante, ¿vale? Junto con el socio del proyecto, ¿no? Eh, aquí, pues, por ejemplo, pues teníamos primero un análisis de necesidades, de contraste, etcétera, etcétera. Bueno, pues que esta parte de investigación la llevó Fitzcarraldo. Hicimos una encuesta que quizás a alguno de vosotros os llegó a profesionales, hicimos focus groups, hicimos entrevistas, hicimos un análisis de la oferta formativa en desarrollo de audiencias que existía. En fin, es como sentar las bases de la idea que teníamos tiene sentido, está fundamentada, hay una necesidad en el mercado. Y vamos a hacer algo que pues realmente bueno, pues que sea acorde ¿no? y que cubra. A partir de ahí, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, pues diseñar. Había un diseño de los módulos, pues por un lado, de lo que era la, la formación en desarrollo de audiencias, que, que era el, BP, el paquete 3, que lo llevaba de Audience Agency, y el paquete 4, que lo llevaba Goldsmith, porque estos son expertos en temas de mentoring, coaching y herramientas de facilitación. Y, este programa bueno pues tiene un componente de, de mentoring que lo diseñaron esto eh, los de goldsmith una parte de desarrollo de recursos digitales que llevaba asimétrica y bueno la parte del delivery que es bueno vamos a poner en marcha la formación que la coordinamos nosotros por otro lado coordinamos también eh, la gestión del proyecto porque somos los líderes y también, bueno, pues aparecen. Ya veis que hay socios que aparecen doble, pues porque tenían dos paquetes. También hay gente que se quiere implicar más o gente que se puede implicar menos. Por ejemplo, la ciudad de Varsovia, que es un socio, no es responsable de ningún paquete de trabajo, ¿vale? Porque ellos querían estar, pero querían con una, una participación muy limitada. Entonces, bueno, teníamos un paquete de formación. Un paquete de validación, que esto tiene que ver con la validación de la formación, la, bueno, pues por, por el tema de, de que se, sea una formación oficial, en créditos, ECTS, etcétera, etcétera. No voy a entrar ahí en detalles, ¿vale? Y luego habíamos separado los paquetes de diseminación y de explotación, ¿vale?, eh, diseminación, básicamente, bueno, pues son estas cosas, pues que tenemos que tener el, el brochure, que tenemos que tener, eh, bueno, pues ciertas cosas, o sea, por ejemplo, pues para este del proyecto anterior, pues para la conferencia final, pues hicimos bolsas o cosas así, ¿no? O tenemos el plan de diseminación, cómo vamos a diseminar, bueno, va un poco por ahí. La parte de explotación es más cómo vamos a explotar esto ¿no? eh, de cara a futuro, es decir, con qué nos vamos a quedar, ¿no? cuáles van a ser los productos. ¿no? Y en ese sentido, lo que os puedo pasar es el producto con el que nos quedamos nosotros, que esto es, bueno, os lo doy casi casi en primicia porque acaba de salir del horno, que es realmente la formación, es decir, la formación que, que ha tenido lugar este año ha sido una formación financiada y en el marco del proyecto, y esto es ya el producto que, con el que se queda Deusto, que es bueno pues nuestro aprendizaje de todo este camino y que bueno pues que a partir de enero del 2020 pues eh, comenzará y bueno ya estamos empezando eh, a reclutar candidatos vale entonces bueno eso sería parte de la explotación aparte de que bueno pues puede haber lógicamente otras muchas cosas ¿vale? y, un y un paquete de calidad de monitorización del proyecto, que esta es una de las cosas que os digo que también se valoró bastante bien. Y bueno, pues incluso aquí, fijaros, eh, aparte de que tenemos un socio que se dedica a esto, que hace las evaluaciones, que nos ayuda a pensar sobre nosotros mismos y ver, bueno, pues por qué, se, por qué tenemos desviaciones en plazos, etcétera, etcétera, o quién no está cumpliendo, etcétera, etcétera, también se, se ha contratado a mitad del proyecto un, eh, un, una auditoría externa. Para poder decir, hola, mire, pues también eh, bueno, eh, tenemos un punto de vista. Este. Vale. Bueno, esto fue nuestro kick-off meeting, que fue la, la, la reunión de lanzamiento, que nos hizo súper bueno, porque esto era el 1 de febrero de 2017, que estaba muy en manga corta en la uni, eh, y bueno, la verdad es que fue muy fácil fue muy fácil porque nosotros ya habíamos trabajado juntos tres años entonces fue todo muy fluido y lo que estuvimos es bueno pues tratando de ver bueno pues tan común de esas responsabilidades esta visión global no la mirada global del proyecto que al final también es tan difícil bueno pues tener ¿no? porque cada uno socio de su equipo de trabajo o sea de, de, de tu paquete de trabajo pero hay que ver el proyecto en su globalidad eh, aclaraciones sobre esos aspectos administrativos y financieros Empezamos a organizar también ya el paquete 2, que era el paquete S de investigación, empezamos a, a entrar ya en contenido. Empezamos a pensar, ¿y cómo queremos que sea nuestra imagen? Porque claro, esto eh, ¿qué hacemos, mantenemos la imagen de adeste, no la mantenemos, bueno, todos estos temas de comunicación que son tan importantes que luego es cierto que el diseño gráfico pues, se, se encargó a una empresa externa, pero nosotros de alguna manera teníamos que darles el briefing, ¿no? Entonces, bueno, pues dedicamos tiempo a pensar en eso. Dedicamos tiempo a fijaros qué resultado teníamos. Esto era el resultado 1.2 del paquete 1, que era las eh, directrices para cooperar dentro de la alianza, que al final bueno, no fue más que una discusión entre nosotros mismos, ¿no? una apuesta en común, una reflexión, no una discusión de discutir, sino de, de pensar cómo podemos hacer que esto funcione bien, ¿no? Hablando, por ejemplo, de, de cosas tan concretas, tan tangibles, como el tema este de los mails que comentaba, bueno, no es el nombre, pero, o de los canales de comunicación, o de, a ver, chicos, cuando pongamos en este mail que es urgente, por favor, pues contestad dentro de las 24 horas, porque es algo que, ¿no?, pues que realmente tiene importancia, ¿no? O una sesión de, de, de comunicación. De ese kick-off meeting salió, por ejemplo, una herramienta que no estaba en la propuesta y que luego ha sido súper bien valorada por eh, los evaluadores a mitad de proyecto, que fue estas matrices RASCI, no sé si las conocéis, las RASCI Matrix, que tiene que ver con el… La clarificación de la asignación de tareas a roles ¿no? a, a, y a socios, ¿no? Entonces, es decir, pues hay gente, hay socios que son los responsables, socios que son a los que hay que rendir cuentas, socios que son que deben ser consultados o socios que deben que ser informados nada más, ¿no? Y entonces de cada una, esto si buscáis en internet, os salen hasta las plantillas, es súper fácil de usar. Y bueno, bueno, pues cada vez que empezamos un paquete de trabajo nuevo, eh, a la gente le ayuda porque al, fi al final no es más que plasmar lo que había en la propuesta. Igual hay cosas que cambian y luego igual hay cosas que ya no las vuelves a mirar, pero cuando estás empezando, bueno, pues te ayuda a situarte y a decir, ah, aquí habíamos dicho que teníamos que hacer esto y esto, y las personas eh, importantes son estas, estas, estas y estas, ¿no? Porque, claro, los diez socios no estamos continuamente juntándonos y además es muy poco operativo. Pensás reuniones por Skype de 10 socios donde cada, o sea, que mínimo estas 10 personas o más porque, eh, ¿no? Igual dentro de una organización pues hay varias, personas implicadas en un tema y entonces bueno pues muchas veces tenemos reuniones temáticas ¿no? en las que bueno pues se juntan pues quién tiene que estar quien realmente no tiene que tiene que estar entonces eso fue interesante. Más, herramientas para el trabajo a distancia. Hemos ido cambiando. <laughs> También ahora usamos Trello. Aquí en esta primera jornada, eh, vamos a decir, después del Kick-off Meeting, pues nos salió lo típico. ¿Cómo vamos a funcionar? Bueno, venga, vamos a empezar con Google Drive. Vamos a empezar con, pues eso, los Google Docs, por ejemplo, me acuerdo cuando estuvimos trabajando el cuestionario a profesionales, que, que, bueno, pues lo trabajamos en Google Docs, pues para que todo el mundo pudiera, me acuerdo de un Skype que tuvimos de cinco horas, que aquello ya era insufrible, yo ya no podía ni estar en la silla sentado sea, ya era como, por Dios, que esto se acabe, pero fue el único, vamos, que por lo general, ¿no? Pero hay, hay reuniones, pues que igual, pues para las que necesitas más tiempo, SurveyMonkey monkey para al final ya lanzar la encuesta, que se tuvo que traducir a los cinco idiomas, etcétera, etcétera. Con el paso del tiempo fuimos evolucionando como equipo y decidimos que bueno, que una plataforma nos vendría muy bien y entonces entramos con Trello con muchas fuerzas eh, y ahí seguimos, ha habido un momento ahí como más de bajón, en Adeste Plus usamos Basecamp, depende del proyecto, pues se utilizan unas u otras, pero estas plataformas pues, te ayudan a organizar un poco el trabajo y que, bueno, pues al final sí que tiene, tiene sentido, ¿no? Eh, y ahora, por ejemplo, utilizamos, pero esto ya es un tema también un poco de la uni que tiene la licencia de esta plataforma, que es Blackboard Collaborate, que funciona muy bien, eh, y es un poco en sustitución del Skype, ¿vale? Que el Skype, pues cuando estamos poquitos, va muy bien, pero por ejemplo, ahora que dentro del. De la formación que, te, que teníamos que hacer, pues había una, una historia, unos resultados que eran hacer unos webinars donde se suponía que se iban a conectar y tuvimos, pues yo qué sé, pues 40 personas conectadas, lo que sea. Pues estas plataformas también te ofrecen, son más robustas en ese sentido y, y te ayudan a, bueno, pues es como más escalable todo, ¿no? Vale, esto fue otro tema también que fue bastante valorado en la propuesta y que, que luego, bueno, a nosotros sí que es cierto que, que nos vino bien al principio como para generar los equipos, estos eh, equipos más temáticos, vamos a decir, ¿no? Eh, luego es cierto que, que bueno se ha flexibilizado y en algunos pues al final pues como hay gente que tenemos muchos gorros en la cabeza <laughs> y dijo oh, es que yo estoy en el management board en el de calidad en el de no sé pero bueno por lo menos está definido quién tiene que estar dónde no eh, y bueno pues teníamos ese management board pues, para lo que son las reuniones y los temas de gestión un tema más de diseminación recursos digitales que eso básicamente se ha fusionado una parte más de, de calidad la devaluación de y, y en este caso el board científico pues por el tema del, del contenido de la formación. vale. y bueno pues esto la verdad es que eh, fue uno de los temas también valorados. El tráfico de emails que comentabas tú, de esto estuvimos hablando también en el Kick-off Meeting, ¿no? A ver, oye, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Porque, claro, luego estas plataformas también te llegan un montón de emails, al final, pues, eh, como cuando te llega tanto, al final no lo haces caso a nada. Entonces, bueno, a ver ¿cómo, cómo nos organizamos para realmente discriminar lo importante de lo que quizás pues no es tan importante, porque hay cosas en las que tú tienes que tomar una acción o una decisión o otras en las que simplemente, pues nada, es para que te enteres y para que sepas, ¿no? Lo lees en diagonal y te vale. Y entonces, bueno, pues ahí esto sin más os lo dejaré también, pero bueno, que, que pensamos sobre eso, ¿no? que parece muy mundano, pero que es que luego es muy importante. Vale, y las reuniones presenciales, y os voy con otra pequeña actividad para que, para que os activéis, ¿no? Porque ya estamos llegando al momento de buf, qué hambre tenemos ya y qué cansancio. Eh, la, las reuniones presenciales son súper importantes, súper importantes. Porque son los momentos en los que nos juntamos y de repente pues, fluye, fluye todo, ¿no? y, y nos sentimos que jo, somos parte del proyecto. Luego cada uno vuelve a su sitio y a lo mejor se pierde ese momento, ¿no? Y, y, y es como que hay que reavivar la chispa, ¿no? De lo que podemos hacer todos juntos, de lo que somos capaces, etcétera, etcétera. ¿no? Y, eh, bueno, pues aquí nosotros, es cierto que a veces tienes la. la o puedes tener, ¿no? Eh, la idea de decir, bueno, vamos, vamos a recortar. Por ejemplo, nosotros aquí en el Erasmus Plus es que para las reuniones de gestión no, no, no nos pagan aparte, porque, bueno, pues por el tema de cómo se financia, es una tarifa eh, eh, plana, eh, bueno, pues que va por unit cost, Bueno, una historia así un poco. Entonces, bueno, pues se financian las que son learning mobilities, que son las movilidades de aprendizaje, que son esas que tenemos en azul. Y entonces dijimos: bueno, pues lo ponemos así, hacemos la mobility y ya metemos la reunión. Y luego las que están en negro, que fue eh, Bilbao, luego la segunda reunión, que todavía no teníamos tampoco nada como para hacer una movilidad de aprendizaje. Y ahora que nos vamos a Copenhague, esas son reuniones sin más. ¿no? Y puedes tener la, la debilidad de decir: venga, las quitamos porque no hay coste, tal. Pues no, o sea, que no se quiten porque es que son vitales, son vitales para mantener el proyecto. Eh, y bueno, y en estas movilidades de aprendizaje, pues eh, las dos primeras, Varsovia y Roma, fueron en nuestro caso solamente para eh, los partners y para generar y compartir conocimiento para el diseño de esos programas formativos que, que os he compartido. Y Turín ha sido ya la primera vez en las que. En la que han venido eh, todos los estudiantes, bueno, todos no, pero algunos seleccionados, no porque el presupuesto lógicamente era limitado y, hab y no había para todos, eh, han venido estudiantes y profesionales que estaban formando parte de, de esos programas formativos. Y a Bilbao. También, eh, también vendrán, ¿vale? En Bilbao es la última semana de noviembre, os lo digo ya, eh, y dentro de esa movilidad de aprendizaje que en principio está cerrada a los participantes del proyecto, sí que haremos un evento abierto de una mañana o una tarde, ¿vale? Que ya os pasaré la información a través de Europa Creativa o como sea, bueno, lo, lo, lo moveremos en redes también y que por supuesto estáis invitados, quienes os apetezca os apetezca acercaros. ¿Mm? Vale. Y dentro del de título que me pidieron, hay, bueno, el tema de los gesti la gestión de proyectos internacionales, hablamos de cooperación, hemos hablado mucho, y hablamos de innovación, hablamos de innovación efectivamente por el con propio contenido del proyecto, pero también podemos innovar en la gestión. ¿eh? Y de hecho, nosotros intentamos in o sea, que, que realmente esa innovación o esa creatividad fluya en cada una de las reuniones. Y es en los momentos donde más eh, realmente lo podemos poner en práctica. La verdad es que influidos mucho por los ingleses, que son unos grandes abogados del design thinking y que con, los que, con quienes hemos aprendido muchísimo, pues la verdad es que hemos aplicado esta metodología tanto a la parte de formación eh, que estamos llevando a cabo como a nosotros mismos. ¿no? Muchas veces decimos, es que tenemos que darnos nuestra propia medicina. Y bueno, pues efectivamente, ¿no? pues trabajamos un poco ahí. Por eso, yo ahora no os voy a explicar todo lo que es el design thinking y todo eso, pero bueno, vamos a hacer una pequeña actividad de nuevo nada dos tres minutos eh, muy poco pero sí que entre vosotros vale con las personas que tenéis al lado y os voy a hacer una pregunta en relaci relación con las reuniones vale y la preparación de reuniones eh, la técnica se llama el antiproblema eh, bueno eh, aquí hay una persona que lo conoce porque <laughs> ha estado en los cursos eh, con nosotros y lo y lo hemos llevado a cabo que no sé si lo conocéis alguien más es pensar o tratar de bueno, pues salir un poco de, del molde y en vez de pensar cómo hay que hacer las cosas bien, vamos a pensar en cómo hay que hacer las cosas mal. Por eso la pregunta que os hago es, ¿qué podemos hacer para que esas reuniones presenciales del proyecto sean un auténtico desastre? ¿vale? Así que venga, dos minutos para que penséis un poco con los compañeros y a ver cómo podemos hacerlo para realmente pifiarla. ¿eh? Venga, dos minutitos y lo ponemos en común. Bueno, os tengo que cortar. Sí. Ya lo siento, pero esto está siendo así como express. Bueno, ¿qué hacemos? Venga, pasaros los micros por ahí. ¿Qué hacemos para, para hacer las cosas? Desastre total. Hola, hola. Sí, pues hemos apuntado varias, varias muy relacionadas con la relación con las personas, ¿no? Uh -huh. Que es que hay alguien llevando la contraria, pues alguien dando la chapa, no escuchando, ¿no? Eso por un lado. Luego elementos que pueden distraer como son los teléfonos o lugares incómodos porque hay ruido porque hace frío porque hace calor uh -huh. eh, y también hemos recalcado la, en la parte de que no haya una agenda ¿no? que no que no puedas preparar porque no se sabe de lo que se va a hablar <laughs> y y creo que eso vale muy bien muy interesante qué más qué más hacemos bueno lo ha dicho casi todo pero <laughs> Pues, por decir algo más, eh, tener posturas inflexibles, intentar siempre imponer la opinión propia sin tener en cuenta las opiniones de los demás. Uh -huh. Muy bien. Nosotros hemos apuntado varias, bueno, coincidimos en, en muchas días. pues sobre todo empezando por el no convocar. <laughs> que, que, bueno, ha habido una reunión y no te has enterado ni que, ni que ha habido una reunión. Eh, bueno, y por supuesto lo que es la parte de un poco de una, de una agenda o, o unos temas, pero también el no escuchar, que hemos eh, lo he oído también por ahí, uh -huh. y el que no haya una coordinación, uh -huh. una coordinación, es decir, una bueno pues un tutelaje un poco de, de una reunión y que no se recoja un acta, que no haya un to do después también los, de los siguientes pasos a, a dar. Uh -huh. Muy bien. Y luego también un, a veces un lenguaje inclusivo o incluso un lenguaje corporal adecuado también ayuda. Es decir, que muchas veces igual en estas reuniones en las que todo el mundo está con un portátil, uh -huh. pues a veces simplemente un contacto visual <laughs> pues ayuda también. Uh -huh. Uh -huh. Muy bien. Sí, bueno, se han dicho ya todas las cuestiones que apuntábamos. Quizá también aquí hemos hablado del tema horario. Quizá para pues, arrancar a horas de estas intempestivas después de una jornada, yo qué sé, arrancar a las seis siete de la tarde. Ya, sí, pues sí, muy interesante. Con eso eh, tenemos nuestros más y nuestros menos con los horarios. Eh, hemos hablado de ciudades, de convocar las reuniones en ciudades a las que es difícil llegar uh -huh. y también en la misma ciudad espacios a las que también es difícil llegar. Que por ejemplo desde el hotel al, al espacio de reunión, pues que, haya, que no sea fácil de, de acceder. Ya. De distancias o transporte. Uh -huh. Uh -huh. Sí, todo. sí, sí. Aquí a veces también está el equilibrio entre <laughs> económico, ¿no? Ciudades en las que igual es más fácil llegar, pero son muy caras. Y... Pero sí, muy interesante. ¿Qué más? Algo más? Yo creo que está todo dicho. Está todo dicho. O sea, vamos a hacer una una reunión fantástica. O sea, bueno, habéis dicho coordinación y tal. Podemos decir también, o sea, sin gestión del tiempo. ¿Eh? Sin gestión del tiempo, vamos tarde todos, ¿eh? Eh, nos tomamos los cafés de 45 minutos, etcétera, etcétera. Sí, bueno, pues un poco en esa línea, ¿no? Esto realmente requiere, requiere una reflexión porque eh, las reuniones, bueno, son muy intensas, pero son cortas. Al final son dos días, tres días que se pasan volando y, y realmente queremos sacar, exprimir el máximo de, de la reunión, ¿no? Y por otra parte, también nos faltaría aquí, y no hacer nada social. Cuando acabamos, todos nos vamos al hotel y pasamos los unos de los otros. ¿eh? Con eso ya lo rematamos. ¿eh? Bueno, pues la verdad es que nosotros en esa movilidad de aprendizaje de Varsovia y de Roma, que fueron cinco días, fue, fue súper intenso. Teníamos que llegar a esa estructura, a ese esqueleto de lo que luego ha sido el programa formativo. Tuvimos bueno, un viaje astral que en este design thinking de abrir y diverger, pues lo hicimos muy bien y luego a ver cómo hacíamos esa convergencia, ¿no? Fue realmente muy, muy, muy complicado. Pero bueno, el caso es que, el caso es que llegamos, llegamos a estos siete módulos que, bueno, pues podéis ver en la web y que al final, bueno, pues se han ido plasmando en los diferentes programas formativos de los distintos países. Cada uno hemos hecho nuestra lectura. Esta fue la lectura en España. Nosotros llevamos a cabo la formación en Madrid, hicimos a cabo esos dos itinerarios que eran dos programas expertos distintos, que al final nos hemos quedado a futuro solamente con el de los profesionales, con este de 18 créditos, bueno, pues porque veíamos que pues mantener esto con, con los dos pues era inviable, ¿no? Y que era muy complicado. Pero bueno, eh, pues esto es como nosotros lo tradujimos, vale. No no voy a entrar en, en detalles porque ya vamos casi casi fuera de hora y entonces voy a voy a correr, ¿no? pero, pero bueno, esto fue es el, el Twin Track Pro, eh, Program que le llamamos el TTP, nuestro TTP mm, famoso, que en, en el caso de la Universidad de Deusto junto con Asimétrica, bueno, pues se ha traducido en, en estos módulos en España en estas asignaturas que tienen estos créditos etcétera etcétera ¿Vale? y en Polonia pues se ha traducido de otra manera y en Italia de otra manera y, y así vale y con diferentes títulos otro tema interesante cuando nos juntamos en las reuniones presenciales es aprovechar para diseminación y aprovechar para eventos abiertos al público lo hicimos por ejemplo en Roma y lo hemos hecho pues la verdad es que siempre que podemos lo hacemos y es decir pues dedicamos dos horas a estar con agentes locales que nos conozcan y que tengamos feedback de realmente de lo que estamos haciendo y tener siempre, siempre incorporar nuevas voces, e incorporar intercambios, incorporar eh, nuevos lazos. ¿vale? Esta fue la movilidad de, de Turín, donde vinieron pues muchos de, de los participantes de los diferentes países y estuvimos ahí también trabajando juntos y co creando el propio contenido de, de la movilidad. Vale, y ya con esto ya termino y, y os dejo también a vosotros por si queréis hacer alguna alguna pregunta eh, la parte un poco de relaciones con la agencia vale que esa parte sí que recae únicamente sobre el líder eh, y bueno pues en este caso eh, es cierto que ya se ha comentado un poco eh, la agencia lo que trata es ...bueno, pues de, de promover esa colaboración entre proyectos... ...por eso también eh, te convoca, y lo comentaba Imanol antes, ¿no?... ...del viaje que hacíais cuando os habían dado el proyecto... E ibais a juntaros con la officer... ...bueno, en nuestro caso también hubo esa reunión de kickoff ...donde te juntas con otros proyectos y, y conoces otras realidades también... Eh, ...esto fue en febrero de 2017... ...en 2018, en enero, también hubo otra reunión así como de clúster... ...y de compartir prácticas, etcétera, etcétera... Y luego pues hay una jammer community que es una red social donde también, bueno, pues si tienes algún tema, pues puedes preguntar. Por ejemplo, es muy interesante cuando al principio estás súper perdido y tienes que generar estas cosas, pues oye, ver qué están haciendo en otros proyectos y qué ideas hay, porque hay gente súper creativa y hay unas cosas maravillosas que bueno, pues que luego te pueden inspirar a ti para, para tus propias ideas, ¿no? Y luego, claro, lógicamente, pues tienes una asignación de un project officer, donde tienes ya una relación. Eh, más eh, directa de, de lo que es el proyecto, y aparte de ese momento en el que estás en Bruselas y, y os conocéis presencialmente, pues hay un, un contacto bueno, pues para posibles dudas o estos, los amendments, son pues esas modificaciones, ¿no? O sea, se pueden modificar las cosas, pero hay que contárselo. Entonces decir, a ver, mira que hemos pensado, después de, por ejemplo, después de Varsovia y de Roma, que fueron cinco días de movilidad, que fue muchísimo, que supone muchísimo, porque tienes que dejar aparcado absolutamente todo, pues hemos pensado que podemos hacer las cosas más eficientes y, por ejemplo, en Turín, pues queremos hacer tres días en vez de cinco, de tal manera que con ese dinero, en vez de traer a, pues yo qué sé, cinco participantes, queremos traer a ocho. De cada país, por ejemplo. ¿no? Y entonces el impacto va a ser mayor. Entonces lo justificas y nos dices, pues sí, vale, pues si lo veis así, adelante. Ah, pues fantástico. ¿vale? Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas. O, los, o por ejemplo, pues que hubo que cambiar. Eh, yo soy ahora la project manager, pero era una compañera mía que dejó la uni, claro, en tres años, pues te puede pasar miles de cosas, pues de cambio de trabajo. Y entonces, pues había que cambiar el project manager. Bueno, pues un amendment y, y, y lo cambiamos. Vale plataforma para subir la documentación y ahora estamos a la espera también de que nos hagan la auditoría final van a venir en, en esa reunión que vamos a tener en Bilbao en principio iba, y van a estar con nosotros con el resto de socios y para vernos trabajar y decir oye efectivamente pues bueno eh, hemos hecho las cosas aquí está todo etcétera etcétera no y no es todo un bluff no nos hemos escapado con el dinero a las islas Caimán no o sea que realmente bueno pues en ese sentido estamos tranquilos pues porque la relación es muy normal ¿eh? Y ya para terminar, simplemente os dejo esto. ¿Qué son? Os suenan, ¿no? Los mismos criterios de la propuesta que se vuelven a evaluar cuando tienes que presentar los informes, hay que presentar un informe a mitad de proyecto y otro a final, bueno, en Europa Creativa no sé cómo es, esto es en el caso de Erasmus+, pero será parecido, y en principio pues te evalúan los mismos criterios, tienes una nota en cada uno de los diferentes epígrafes, se ponderan por el porcentaje y ahí, ahí te sale, ¿no? Nosotros nos salió pues un 71%, bueno, un notable, con lo cual pues no está mal, pero sí que nos dijeron, bueno, pues eso, que teníamos que mejorar, por ejemplo, en esa parte de diseminación e impacto, que también tenía sentido, porque eran los primeros 18 meses del proyecto y ahora ya tenemos mucho camino andado y es cuando más podemos realmente decir este ha sido el impacto, hemos estado con estas personas, tanta gente se ha formado, tantas organizaciones han implantado ese proyecto de desarrollo de audiencias, etcétera. ¿Vale? Que antes no podíamos hacerlo. Pero bueno, ha sido una llamada de atención de ojo, hay que comunicar. Nos vamos a mentalizar todos y todos tenemos que comunicar. ¿vale? Bueno, yo esto os lo dejo porque como os, pesa, os pasarán la la presentación simplemente es como de esos cuatro criterios, un poco cómo se desglosan. vale, bueno, pues para que tengáis un poco idea de lo que hay ahí. vale. y por mi parte, no quiero robaros más tiempo. no sé si queréis hacer alguna pregunta. <laughs>